Banda. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas madrugadas. Saludándolos con el gusto de siempre. En verdad, es un privilegio, es un gusto, es un placer nuevamente que estén con nosotros. Nos encontramos con esta bellísima imagen de la Basílica de Guadalupe. Hoy venimos a grabar un poco de la Peregrinación Sonidera 2023. Así es, y de aquí nos vamos a trasladar al recinto ferial de Chimalhuacán, donde se encuentran equipos de audio, híjole, que trajeron hoy en el 2023, banda. Se vinieron con todo, se vinieron con todo. Vente para acá, camarita. Antes de iniciar este video, al nombre de mi madrecita linda, de mi morenita, la Virgen de Guadalupe, de mi Dios Padre, quisiera pedirles que si ustedes nos oyen, que ustedes nos escuchan, que yo creo que sí, que bendigan a mi esposita linda que está internada allá en el hospital. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desempeñando nuestro trabajo. En verdad, te pido, madre mía, te pido con todo el corazón, que si le dones un poquito de tu salvación, de tu ternura, de tu cariño, de tu amor, a mi esposita que está pasando un mal momento hoy. Pero bueno, con esto vamos a dar inicio al video. Vamos a tratar de hacer un buen video para todos ustedes. En verdad, para nosotros es un privilegio. Muchísimas y mil gracias. Vamos a disponernos. Ya se oye ruido de aquel lado. En unos 20 minutos ya viene la peregrinación sonidera. Muchos, pero muchos sonidos de la República Mexicana. Ahorita me acabo de encontrar unos de Xalapa, Veracruz, de Tuxpan. Me saludaron, el cual agradezco mucho, en verdad, que me ofrezcan su manita. Muchísimas gracias. Ahorita ya se están reuniendo los sonideros aquí. Como cada año hacen sus maquetitas, que ahorita las vamos a ir a visitar, las maquetitas que las hacen, en verdad, con el amor sonidero. Así que ahorita vamos a hacer que esto te entretenga y obviamente al decirles yo muchísimas gracias, es brindarles mi amistad. En el nombre sea mi Dios, de mi Virgen de Guadalupe, vamos a echarle todas las ganas del mundo. Vamos a seguir elaborando con muchísimo cariño, con todo el corazón de un sonidero. Para ti y por ti, mil y un millón de gracias. Madre mía, Padre mío, muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a servirles a mis suscriptores. Mil gracias. Iniciamos. Este saludo va súper especial para saludar a la Chandra, Chandra Junior. Vamos a acompañar esta tarde. Para toda la familia sonidera, a tu casa. Maldito niño jueves, organización Astro, derecho visto. Pero hoy estamos con artistas, estrellas, sonideras, que el cual, en verdad, me siento privilegiado, y a todas las personas que están a mi alrededor, muchísimas y mil gracias a cada uno de ustedes por seguir nuestro contenido, por seguir a Maximiliano Escotey y por seguir trabajando en el ambiente sonidero. Hoy nos encontramos con quién, mi hermano. Muchísimas gracias. ¿Con quién iba a entrevistar? Ah, mamoncita, mija. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Javier Casilla, amigo. Ahí le pones mamón. El mamón. El mamón. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Javier Castillo, amigo y servidor y del equipo de la expresión sonidera. Fundador. Mi hermano, fundador. Nos comentabas que tienes un sonido que del 2001. Cuéntanos algo de eso. ¿Cómo se llama tu sonido? ¿Cómo reiniciaste? ¿Está trabajando algo retro? ¿Cómo está eso, mi hermano? Ya, eso inició en el año 2002. El audio móvil por primera vez se llevó a cabo en Chimalhuacán. Que
hoy en día pues ya nos modernizamos, ¿no? Ya tenemos un SUD activo JBL, ya de línea, ya. Un altavoz PV. Ya contamos hoy con una planta ya menos ruidosas, de las famosas silenciosas que le llaman. Antes eran las plantas ruidosas, ¿no? Pero en ese tiempo nosotros trabajábamos con un Servin Vega, un Mini Meyer, un amplificador PV 800 y las famosas balitas. Las balitas. En el año 2012 empezamos con ese equipo. Un Servin, un Mini Meyer, una bala, un poder PV 800 y una mezcladora Yamaha. De ese tiempo. ¿Pero tienen equipo de audio? Tenemos equipo. ¿Cómo se llama el equipo de audio? El equipo de audio se llama Producciones Enano Mix. ¿Enano Mix? Enano Mix. ¿Por qué enano, mi hermano? Pues... Producciones Enano Mix. Ahí le quedaba pedo. Ajá, sígueme contando y luego, mi hermano. No, mejor si te lo pongo, mi hermano. Entramos hoy, la sede es Chimalhuacán, por séptimo año, la sede es Chimalhuacán. La casa... ¿Van para allá? Ahorita nos vamos, vamos de Chimalhuacán, hermano. Nos vamos para allá, así es que banda de la página... Y bueno, banda, pues seguimos aquí en la Peregrinación Solidera 2023. Nos encontramos un jovencito, un niño. ¿Cuántos años tienes, hijo? 12. 12 años. ¿Te gusta el audio? ¿Te gusta el sonido? ¿Tiene, ¿cómo se llama tu papá? Edgar. Me decía mi carito, Tadeo. ¿Tadeo? ¿Te llamas Tadeo? Ajá. Me decía mi carito Tadeo que anda perdido. Anda perdido y me dice, por tus cámaras, Miguel Maximani, a ver si puedes encontrar a mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Edgar. Pobre cosita fea. Un saludo para mi papá, sonido Puerto Rico, y mi abuelito Espinosa García, Espinosa Valerio, pero él es el dueño del sonido y le mando un saludo igual y que Dios los bendiga. Sale, mándale un besito a tu papá y a tu mami. ¿100% sonideros? Sí, 100%. ¿Qué es lo que más te gusta del sonido? La iluminación. ¿La iluminación? Sí. ¿Sí? Sí. Míralo, esos buenos, mira. Arza. Y bueno, pues, banda, en estos precisos momentos, miren cómo están haciendo acto de presencia. ¿Cómo están haciendo acto de presencia? La Peregrinación Sonidera 2023. Ah, no, perdón, esta no es la Peregrinación Sonidera, ¿va? No, estos vienen, me imagino. Ya me equivoqué, banda, perdón. ¡Ay! Me quemó este pinche chispero. Bien pendejo. Bien, pendejo. Ok, banda, pues, ¿qué creen? Les voy a decir algo que me pasó. Hermanito, algo que me pasó ahorita. Llegamos. ¿Qué pasó, hermanito? ¿De dónde vienes tú? De Cuernavaca, carnalito. Eso, ¿la foto o qué? Va, la foto. Es que no se la pido, yo no me la pido. Ahí está la foto del recuerdo. Desde Cuernavaca, sonido latino. ¿De dónde vienes? De San Francisco Magú. De San Francisco Magú. Villa Nicolás Romero, carnal. La fotito, carnal. Y bueno, pues, banda, ¿qué creen que me pasó? Gracias, mi hermanito. ¿Qué? Gracias. ¿Qué creen que me pasó, banda? ¿Qué creen que me pasó? Hola. 10 segundos más tarde. ¿Cómo están? ¿Bien? Y bueno, ustedes, banda, quiero que me acompañen. Hermanito, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿De dónde vienes tú? Aquí de Chimal. ¿Pero qué creen que hoy? ¿Cómo estás, hermanito? Más tarde, esa misma noche. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estamos, más? Estamos un año más y te vimos en un año más. Qué chido, mi hermanito. Que viva la música disco. Eso. ¿Que ahorita vas a ir para allá, no? No, pues va a estar el Winner, ¿no? Sí. Pero, híjoles, hay que trabajar y nos dieron chance de venir a la peregrinación. ¿Qué pasó, mi hermano? Hidalgo, mi hermano. ¡Hasta Tulancingo Hidalgo! ¡Qué chingón! Tulancingo Hidalgo. ¡Un saludo para Gatica! La familia Gatica, sonido W Victoria y todas las organizaciones y los clubes de baile de Tulancingo Hidalgo hoy con Maximanía Discotec. Eso es verdad. Gracias. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias, mi hermanito, por un saludo. ¿Cuál es tu nombre?
Gustavo Martínez, ¿dónde vienes? Internacional Naucalpan, Estado de México. Hasta Naucalpan, carnalito. Dale, saludos. Muchas gracias a toda la banda. Dale. Y bueno, banda. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estamos? Mucho, mucho más tarde. ¿Qué pasó, soberanes? ¿Cómo estamos? Y bien, bien, visitándote, ¿bien? Visitando eso, a todos. Chingada, ¿la foto qué? Ahí está. Bien, nada más, nos siguen saludando. ¿Vamos a ir para Chimalhuacán? Vámonos. Órale, órale, a esto. Y pues, banda. Ah, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. 2000 años más tarde. Pues banda. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen ustedes? San Luis Potosí. ¿Qué más? La gente de San Luis Potosí. Saludos desde San Luis Potosí. Aquí venimos a la Basílica por primera vez en mi ocasión. Ya tiene ratito viniendo, pero aquí andamos. Saludos a tu gente. Buen trabajo. Miren, banda, lo que me está pasando. En verdad, íbamos a grabar. Claro que sí, mi hermano. Íbamos a grabar, banda. Íbamos a grabar el video de aquí, la peregrinación. Hola. ¿Vienes cansadita? ¿Tienes calor? ¿Te echo aire? A ver, échenle todos aire, por favor. ¿Cómo te llamas, hija? Daniela. Daniela, ¿con quién vienes? Con mi papá. ¿Con tu papá? Tienen un sonido. ¿Cómo se llama su sonido de tu papá? El pentágono. ¿Sí? Pentágono. Van a decir, tienes que tener tiempo, Miguel, para hacer el video. Pero en verdad, banda, hoy, este año me está pasando algo muy maravilloso. Mi hermanito, muchas gracias. 6 horas después. La verdad, estar en un hospital no es fácil. Créanmelo, ayúdenlo, apóyenlo, porque esto no es un ratito, sino es desesperante no tener quien nos ayude. Entonces, por favor, si alguien tiene tipo de sangre que él estaba pidiendo, de favor, comuníquese sus números. Miguel, estamos contigo. Gracias, mi hermanito. Cualquier cosita, fuerte abrazo. Gracias, mi hermano. Gracias, palabras. Ah, la foto. Son palabras, banda de sonideros, que nos encontramos. Y como les dije, estamos pasando una mala, pero tenemos que seguir trabajando, mi hermanito. ¿Qué pasó, carnal? Carnalito, ¿cómo estamos? Aquí andamos, carnalito. Aquí venimos desde Santiago de Anguistenco, sonido Ángel Mix. ¿Sabes bailar? A ver. Vuelta, vuelta, vuelta. En verdad, aquí ya estamos sudando, banda. No hicimos video. La gente se nos acercó bastante hoy. Hoy en verdad quiero agradecerle a toda esa gente. Algo muy maravilloso que me pasó el día de hoy. Mucha gente saludándome, las fotos. Y no me dejaron hacer video aquí. Vamos a Chimalhuacán a hacer contenido. Nosotros regresamos. Gracias. Ok, banda. Bueno, pues, como allá en la villita, en la peregrinación, no pudimos grabar. Ustedes saben las circunstancias, el cual yo me siento maravillosamente contento. Porque cuando tú transmites algo, cuando tú le das algo al ser humano atrás de la pantalla, tienes que ser igual afuera, banda. Y verdad, créanme que para mí hoy me llevo algo muy, pero muy, muy bonito. ¿Saben por qué? Porque nunca esperé que desde que llegáramos fotos y fotos, y no es presunción, no lo tomen como diciendo, ah, pinche chango, como ya se cree mucho. Exactamente, porque no me creo mucho. No hice video por lo mismo, para atender a la persona que nos da un poquito de su tiempo en su canal. Eso es más que el agradecimiento, eso es darle las gracias. Por eso mismo no me creo mucho, al contrario, dejé mis cámaras, dejé todo para estar con la gente. Y creo que porque tú vales mucho. Y créeme que me siento pero bien contento. Muchas gracias, banda. Pues vamos a ver. Vamos a hacer un video aquí para presentárselos a todos ustedes. Ya que, como les dije, allá no se pudo. Por cuestiones maravillosamente. Ay, carrijo. En verdad, muchas gracias. Hoy nos encontramos en la feria de Chimalhuacán 2023. Donde se presentan varios equipos de audio. Hoy en este año vinieron diferentes equipos de audio. Pero también hoy, por primera vez,
en tanto tiempo, en tantos años, le dan un espacio al ambiente discoteca. Vamos a ver, vamos a presenciarlo, pero sobre todo me acompañan a conocer estos equipos de audio. Quiero que me acompañen, vamos a ver quién va a tocar, qué producción traen y qué más les puedo decir. Infinitamente mil, un millón de gracias. Nosotros continuamos. ¡Vámonos! De este lado, banda, al ladito van a tener a sonido timbal. De este lado, véngase, banda. De este lado, ya está. También, pues las camionetas de sonido fantasma. De este ladito. ¡Vamos, don Gerral! ¡Vamos, don Gerral! ¡Te estás divirtiendo! ¡Chingón! ¿Sí? A ver, manda un saludo. Un saludo para Maxi, para la familia García. Para la familia García. Están bien contentos, carnal. ¿A quién vienes a ver? ¿Qué sonido vienes a ver? A la foto. Al Maxi. Sí, por LED. Y de este lado ya está sonido de Ramón Rojo, sonido La Changa. O sea, esto ya es una verdadera locura. Ahorita como a las 5:30, imagínense. Miren, ahí está el traje de sonido del Charle. Nada más quiero que ustedes se imaginen que como a las 8:30, 9 de la noche, esto cómo va a estar. La verdad es que es una verdadera locura. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? La foto. Ahí están las fotos tomándose. Hermanito, ¿qué piensas? San Luis Potosí, sonido La Gaita. ¿Qué piensas de lo que se hace aquí en el DLF, hermano? En el Estado de México, en Chimalhuacán. Muy bonito, muy, un ambiente muy, muy sano para toda la gente sonidera. ¿Por qué vienen desde lejos hasta acá?
porque nos gusta el ambiente sonidero, nos gusta apoyar a la... ¿Sí se hace esto? No, en estas magnitudes no, es muy más bajo, pero aquí es el ambiente sonidero y se hace bonito, por eso nos gusta venir. Bienvenidos acá al Estado de México, pues al ambiente sonidero que se lleva a cabo, a la peregrinación sonidera 2023. Ya está, Plexmanía. Con todos, saludos, señor Lagarta. ¿Qué toca el otro? Salud. Tómale. Como les dije, estamos dando la vuelta al recinto. De este lado está la producción de sonido Poveri. Ya lo prendió. Oigan, y se oye potente. No tendrían que dejar estos cabroncitos. No tendrían que venir. Hasta hoy. Oigan nada más. Ya está la producción de sonido Poveri. Pero ustedes y probando con High Energy Music. Toda la banda. Ahorita estaba de este lado otro sonido. Pero vean la producción que trae ahora sonido Movidic. Gran producción. En verdad, ya trae más pantalla los canijos. Vean ustedes. Ya se está acercando, pues, la banda de este lado. Es temprano. Es tempranito, porque ya como a las ocho y media, esto ya va a estar lleno en todos los lugares. En estos momentos, toda la banda del sonido Movidic, vean ustedes, haciendo acto de presencia. Ahorita van a dar inicio, pero en verdad, qué padre cómo se presentaron el día de hoy sonido Movidic. La neta viene nuevamente con Tokio, Espero, y la verdad es que nos da mucho gusto. Fue un esfuerzo de mucho tiempo y la verdad, una cuestión, ya sabes tú, totalmente titánica, pero pues la verdad, a gusto y muy, muy, muy de verdad agradecido con Dios y con todos ustedes.
familia Cabrera, todos los González, esta noche ya están presentes José Luis, todos los González, de parte de Miria, a la Marisela, toda la familia de parte de Verda, para Naomi, para Anita, para Itzel, ya están presentes esta noche toda la gente de Chimalhuacán. Siempre con la llamomanía, siempre con el sabor, el sonido que representa Iztapalapa, la boy Mari, tú Iztapalapa, Juanito Don, el sonido de Ranco. Banda, ¿cómo ven esta belleza? ¿Cómo ven esta belleza? ¿Cómo ven esta belleza de estructuración en miniatura? Pero ustedes, trae bocinas, trae amplificadores, la rueda girando con su iluminación. ¡Qué bonito! Hermanito, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Oscar Hernández. Y vengo desde Hidalgo. Desde Hidalgo. Hermanito, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Esta maqueta me tomó hacerla 8 meses. ¿8 meses? ¿Por qué Polimar? Ajá, sí, lo que es Polimar, ahora sí que me gusta mucho la música. Y ahora sí que ahora quise hacer un dedicado a este género que acaba de incluirse en esta peregrinación este año. ¿Qué te dio por hacer esta maqueta, mi hermanito? Más que nada, ahora sí que me gusta mucho lo que son los sonidos. Y ahora sí que quise tener un sonido propio, pequeño, pero ya tengo. Este es un sonido pequeño. Sonido pequeño. Sí. Pero hasta tienes música, le echas humo. O sea, tienes una imaginación, Roberto. Dime de qué están hechas las estructuras. Las estructuras están hechas de madera, de palitos de madera, de palitos de brocheta. Y ya solo está así pintada para que le dé más realismo. Roberto, ¿y los bafles? Ahí los bafles, esos los hago con papel cascarón, papel batería e incluyen una bocina de 3 pulgadas. Hermanito, si alguien quisiera comprar esta maqueta, ¿la vende? Solo decir que si le llegan al precio, yo sí la vendería. Más o menos, si alguien te dice interesar, alguien de aquí me dijera, hermano, te compro tu maqueta, tú más o menos como qué precio, si lo puedes saber. Ahora sí que así como está con todo y funcional, la estoy dando en unos 7 mil. ¿7 mil? Sí, todo. ¿Siete? ¿Cuánto? 7 mil, todo. ¿No está caro? Todo está caro, de hecho está. No, neta. Yo pensaba que me ibas a decir un poquito más, pero 7000 está. Pero tú la vuelves a armar. Sí, ahora sí que aunque me tarde, pero salgo. De hecho, estoy haciendo una mucho mejor. Está diciendo la maqueta del Polimarch, pero no, es más grande. Qué padre, mi hermanito. ¿Cómo hiciste que girara esa rueda ahí? Ahora sí que la rueda gira por medio de un motor reductor, un motorcito, ahora sí que de velocidad lenta. Bien, nada más. Hermanito, te agradezco mucho. ¿De dónde eres? ¿De Hidalgo? De Hidalgo, la Copa Hidalgo. ¿Quieres mandar un saludo? Ahora sí que un saludote muy especial para todos los sonideros que radican en la Unión Americana. A mi hermano Héctor, al gran amigo Juan Carlos Topete, y ahí en Hidalgo a los sonideros de Sonido Sunset. Ahí está, mi hermanito. Felicidades por esta maqueta. Muy bien hecha, mi hermanito. Mucha imaginación, pero sobre todo con el corazón sonidero para hacer esto. Sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí que sí, échale muchas ganas. A ver, y también le echas humo, güey. A ver, echa el humo. En estos momentos, ¿con qué le echa el humo? ¿Con una manguerita? Miren. Y ahí le sopla y ahí va a salir el humo. Fíjate nada más que imaginación. Fíjate nada más que imaginación, banda. En estos momentos él le está bombeando para que salga el humo y ya se vea solamente el contraste de la iluminación mismo. Vean ustedes. ¡Qué padre, qué maravilloso es ver esto! ¡Qué bonito, banda! Así que, banda, nosotros continuamos. Venga, bonito, todo mundo.
Damas y caballeros, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes hoy en este programa súper especial. Vamos a trabajar dos entrevistas, vamos a abrirle, por supuesto, este programa, mi compadre. Por supuesto, ¿quién más? El Diablo Mayor. Señor. Es el Diablo de Toluca, hoy con sonidos artesanos. Buenas noches.